Pues bueno, vengo hoy con una receta india. Una receta india que es la pakora. La pakora es como unos buñuelos. Una especie de buñuelos. Una especie de buñuelos que la diferencia, la característica es que es con harina de garbanzo. Tú me puedes ir poniendo el aceite para luego freír los buñuelos. Vale. Y luego me puedes ir haciendo la salsita, que vamos a hacer una salsita de yogur, yogur griego con miel y lima para acompañar esto. Perfecto. Aquí tenemos también un poco de bicarbonato para que sufle un poco mejor el buñuelo. Y bueno, voy a ir preparando y explicando. Aquí echamos agüita, mezclamos un poquito y ya veréis que la mezcla se queda muy compacta, pero no pasa nada. Luego al freír se queda perfecto. Hueca, hueca. Hueca, hueca. ¿Y qué verduras le añades? Pues aquí hoy he traído un poco de coliflor cocidita y luego cebolleta y zanahoria. Y zanahoria, bien sencillo. Aquí lo que tenemos es especias, que es lo que le van a dar, pues eso, el toque del sureste asiático. Perfecto. El yogur, este tipo griego has traído, ¿no? Es más sí, cremoso. Más cremosito y así cuando untas, tac, se lo lleva más pegadito. Zumo de media lima, ¿suficiente? Suficiente. Vale. Aquí le voy a echar un poco de comino y un poquito de garam masala. ¿Garam masala? Sí. Y ya veis que dice, ¡buah, cuánta verdura hemos echado aquí! Que parece que esto no se va ni mezclar. Pues hay que mezclarlo con mucho cuidado. Y aunque quede mucha verdura, luego ya veréis qué curioso. Que queda muy bien. Sí. Muy bien. Yo al yogur le he añadido el zumo de media lima y ahora le añado este poquito de miel que tienes por aquí, ¿no? Eso es. Vale, una cucharilla y la miel. Esto ya veis, cogemos dos cucharitas. Te así. Pongo yo una fuente con papel absorbente para ya después de la fritura, ¿eh? Y para ahí. Bueno, el resultado final. Ya está. Resultado final. Muy bien, un poquito de perejil picado. De perejil y ya lo tenemos. Pues nada, a la mesa, Joseba. A la mesa, que pesa.